www.eldeportivo.com.co. Todo lo que está pasando en Atlético Nacional tiene nombre propio. Y no es ni Airo Moreno, ni Jorge Almirón, ni Juan Manuel Lillo, ni Alexis Enríquez. Es en realidad Juan David Pérez, el presidente de la institución. Si es que se puede llamar así, porque en mi concepto le ha quedado grande el puesto. Los grandes dirigentes han llevado equipos a buen puerto. Y recordamos el caso de Juan Carlos de la Cuesta en el mismo Atlético Nacional. El propio César Pastrana cuando estuvo en Independiente Santa Fe. Lo llevaron a lo más alto del fútbol sudamericano. Pero realmente a Juan David Pérez no se le ve carisma, no se le ve empatía con los técnicos, no se le ve respeto por parte de los jugadores. Es un tipo tibio que no toma decisiones rápido. Obró en el caso de Dairo Moreno, pero por la presión mediática y por lo que generaron los mismos hinchas. Pero en realidad es un hombre que no se le ve el perfil para ser un dirigente de Atlético Nacional, como se lo merece el equipo verdolaga, de talante, bicampeón de América. Así que en realidad, en lugar de estar buscando culpables en los futbolistas, en lugar de estar trayendo un técnico u otro, tienen es que pensar en cambiar de presidente, porque repito, a Juan David Pérez le quedó grande el puesto. Vivimos el deporte como más te gusta. Los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co. Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS.